Hay personajes que de mexicanos que pasan a la historia por cuestiones muy irrelevantes y muy bizarras, pero hay otros personajes que son fundamentales para entender la historia del país, y ese es el caso de José Vasconcelos, quien en el siglo XX fue el que inició el proyecto educativo después de la Revolución Mexicana. Antes de su gestión al frente de la Secretaría de Educación Pública, que él mismo fundó, la educación no estaba homologada y tampoco existía un patronato directo que pudiese financiar a todas las escuelas del país, por lo cual él se dedicó a poder financiar estas y además dotarlas de equipamiento para poder educar a la gente mexicana, fundando con ello también revistas para que los profesores se educasen y tuviesen mayor relevancia dentro de las aulas para poder educar a las futuras generaciones. Sin embargo, mucha gente dice que todo este legado está empañado debido a que Vasconcelos era militante del señor con bigote, lo cual nos dejaría pensando, ¿podemos enaltecer su obra o tenemos que obligarla al olvido?